Ayúdame a quitarle estos pantalones a Jack. No, lo siento, es todo para ti. Eso es remojar doble, Peter. Buenas noches, soy su querido robot Chaman Bot. Terminamos el mes del chusto con otra serie paranormal que da chusto, solo lo suficiente como para seguir siendo family friendly. O si no, Danny Phantom, del mismo creador de los padrinos mágicos, Butch Hartman, por si no quedaba claro. Danny es el protagonista de nuestra serie, y cuando tenía 14 años de edad, sus padres crearon un extraño portal. Fue creado para ver lo que nadie puede ver. Como no les funcionó, su familia desistió, pero Danny quiso ver, y allí entró. De repente para Danny todo cambió, quedó inconsciente, despertó con el cabello blanco, y su mirada cambió. Atravesaba muros y podía volar. Era más singular que los demás. Así es, el opening de la serie me ahorró la primera parte del video. Amo el olor de la flojera. Con sus nuevos poderes fantasmales, Danny deberá luchar con otros fantasmas junto a sus dos mejores amigos. Tucker, el geek tecnológico, algo funable pero buen pana. Ha tenido una semana difícil. Quiere decir que puedo aprovecharme de la situación. ¡Genial! Y Sam, la gótica que tiene una personalidad algo insoportable, pero es de buen corazón. Llama en secreto al buen Danny. Mis padres duermen en la habitación contigua. No es lo mismo, pero tampoco puedo dormir. Sus padres son Jack Phantom, un entusiasta de los fantasmas, algo despistado, que ha intentado toda su vida atrapar un espectro, pero nunca lo ha conseguido. Maddie, la madre genio y preocupada de sus hijos, quien comparte el amor de Jack por los fantasmas, muy querendona de sus hijos, y su disperso marido cuadrado. Por último está Jazz, la hermanita de Danny. Bella, genio, madura y muy preocupada de su hermanito, aunque a veces llega a ser demasiado sobreprotectora, asfixiando al pobre muchacho. Comencemos de una vez con este resumen ectoplasmático. Los primeros episodios son nada más de introducción para los personajes principales, pero no tienen mucho peso en la trama, presentándonos a fantasmas genéricos como el de la cafetería. Skulker, un cazador de fantasmas. Por último, un fantasma que vive en un casillero, quien castiga a los abusones de la escuela en venganza de cuando lo molestaban a él. Como por ejemplo la típica broma de encerrarlo en el casillero. Oh no. Se nos puso Darks de golpe. Si el video te gustó, por favor dale pulgar arriba y compártelo con un amigo. Muchas gracias. En el séptimo episodio aparece Blood Masters, un viejo amigo de Jack y Maddie Phantom. Juntos trabajaron en un prototipo del portal de fantasmas, grandes amigos, hasta que Jack arruina el prototipo del portal, llenándolo con refrescos de marca genérica de supermercado. Esto ocasiona que a Blood le salga acné en la cara, arruinando su vida social, aislándose de todo el mundo, la pesadilla de todo puberto. Pero eso no fue lo peor, también perdió a su gran amor Maddie. Lo único bueno que le ocurrió es que también ganó poderes fantasmagóricos, como Danny, los cuales le permitieron crear un imperio de millones a base de robos a bancos y crear empresas fantasmas. Chiste de papá. Todo esto para algún día vengarse de Jack y enamorar a Maddie. Así es, igual de arrastrado y trastornado que su primo Artie Sif. A pesar de todo esto, Jack aún piensa que son amigos. Blood se aprovecha de esto para invitarlo a su mansión. El malévolo usará su estadía para acercarse a Maddie, hasta que por accidente descubre que Danny es también un fantasma, pidiéndole que se una a él para destruir a su padre. Pero por Dios, qué tipo más picota. Blood le restriega en el hocico a Danny, que tiene muchos más puntos de experiencia que él, usando poderes fantasmales. Danny le llora a Blood, que lo va a acusar con sus papás sobre su verdadera identidad, pero este contraataca con su carta trampa de que hará lo mismo con su secretito. Como a nadie le convenía seguir midiéndose el ectoplasma, deciden quedar en una tregua temporal con Blood haciéndose el derrotado. En el episodio número 10, conocemos a Valerie, cuyo padre, Damon, trabaja en una empresa que provee la más alta tecnología en seguridad. Uno de esos días que venía su jefazo, un perrito fantasma ataca y destruye todo el laboratorio de la fábrica, dejando tanto a Damon como a Valerie de patitas en la calle.
Justificadamente, Valerie crea en su corazoncito un odio enfermizo hacia los fantasmas, el cual podrá expulsar cuando recibe un paquete de misteriosa procedencia. Este contenía una serie de dispositivos para convertirse en una casa fantasmas, teniendo como objetivos número 1 al perro y a Danny. Mientras que el canino y el mano callosa cada vez se hacen más amigos. ¡Oh no! Esto va a terminar feito. Aunque Valerie no sospechaba de Danny, quiere acercarse a él para aprovecharse de los artilugios cazafantasmas de sus padres, como el termo atrapa fantasmas. El perrito vuelve a la ex fábrica de Damon, mientras que Valerie intentará eliminarlo por completo. En este enfrentamiento, Danny descubre que muy al fondo de la empresa existía una abandonada guardería para perritos de seguridad, los cuales fueron reemplazados por la maquinaria y tecnología actual, dejando ese sector completamente olvidado. ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! ¿Ese perro era de ahí? Lo único que quería era recuperar su viejo juguetito. ¡Chimi mare! Y siniestro, a partes iguales. Al final descubrimos que era Vlad quien estaba equipando a Valerie con armas legendarias del Fortnite. En el 11º episodio empieza la telenovela con el nuevo fantasma de la semana, Amber. Con su música es capaz de hipnotizar a todos los adolescentes de la escuela y convertirlos en sus fans acérrimos que cancelarán a cualquiera que no ose gustarle sus melodías. Mientras más fama y admiración gana, más crece su poder. Los únicos que no se ven afectados con sus encantos son Sam y Danny. Eso cambiaría hasta que Amber utiliza una canción de amor en Danny para que se enamore perdidamente de Sam, lo cual siempre fue el sueño de la muchacha. Todo era una telenovela con galletitas y tecito, hasta que a la enamorada muchacha le pega la realidad en el hocico. Danny solo estaba con ella por el hechizo. Después de reflexionar sobre su posesiva personalidad, decide liberarlo de este embrujo, rompiéndole el corazón besando a Dash, el deportista abusón genérico de la escuela. Con el hechizo roto y también su corazón de puberto, Danny salva a sus amigos de la fantasma, dándonos la esperanza del comienzo de una telenovela. Walker es un alguacil de la cárcel de la zona fantasma, donde van a parar todos los espectros criminales. El único fantasma que se le ha escapado hasta ahora es Danny, por lo que crea un plan infalible para su captura. Chantajea a uno de sus prisioneros más poderosos, Lobo, para que capture a Danny utilizando su poder de crear portales entre ambos mundos. Junto a este viajará Walker y compañía a la ciudad de nuestro protagonista, Amity Park. Mientras el lobito siembra el caos en el colegio y se ocupa de Danny, el ejército de fantasmas posee a todos sus amigos, incluyendo la directora de la escuela. Mientras que el mismísimo Walker se encargará de poseer al alcalde de Amity Park para tener controlado a Danny por todos los frentes. Este último declara a Danny como el enemigo público número uno. Eres una amenaza, Parker, de toda la ciudad. Como el lobito ya cumplió su misión, es necesario recapturarlo. Danny al ver esto lo salva y se hacen re amiguis. Aquí se comprueba que Danny es un dog lover. Esto lo ayuda a vencer a Walker, sacrificándose para arrastrarlo a la zona fantasma junto con él. Sin embargo, esto no le quita a Danny la diana en la cabeza de enemigo público, convirtiéndose en enemigo de la ciudad. Menos mal que ahora le empezaría a sonreír la vida a Danny, ya que se empieza a formar un triángulo amoroso entre Valerie, él y la amargada de Sam. A pesar de que, como fantasma y cazadora, ambos no se soportan, Danny y Valerie empiezan a conocerse cada vez más en su forma humana, cuando tienen que cuidar a un querubín en forma de saquito de harina. Así es, el típico capítulo genérico de paternidad escolar de por allá. También se empezarían a unir durante sus momentos de alter egos, cuando ambos quedan atrapados en la zona fantasma por culpa de Skulker y estén obligados a cooperar si quieren salir con vida de esta. Lamentablemente volvería a perseguirle la desgracia a Danny. Vlad pone una recompensa de $1,000,000 por su ectoplasma, dirigidos a los mejores cazafantasmas del mundo, incluyendo a los hombres de blanco. Entendí esa referencia. Una parodia a Scooby-Doo y el mismísimo padre de Danny, Jack.
Obviamente todos los cazafantasmas son derrotados uno a uno, menos uno, el entusiasta Jack, que a pesar de tanto fracaso, sigue intentándolo. Cuando Danny cree que Vlad volvió a fracasar en su plan de la semana, este revela que su intención verdadera nunca fue capturar a Danny, sino que dejar en vergüenza a su padre en público, como el cazafantasmas fracasado que es. Esta humillación haría que Maddie se desilusionara de él y viniese arrastrándose por su amor. Dime la definición de desesperado. Jack por fin se da cuenta de esto, que nunca será nada más que un simple mono, y se le baja todo el ánimo. Danny, como buen muchacho, se le ocurre la maravillosa idea de dejarse atrapar para que a su papá le suban los puntos de autoestima. Pero Maddie es quien termina atrapando a Danny en su lugar, pero le da todo el crédito a su esposo para subirle el ánimo. Jack, aunque sabe que esto no es verdad, le da las gracias a la mujer de su vida por hacerlo. Pero qué momento más, Hugo. Jack se redime como fracasado, partiéndole el macetero al mismísimo Vlad con guantes espectrales, recuperando su alicaída confianza, diciendo que él siempre será un fracasado que echa todo a perder, excepto cuando su familia está en juego. Pero qué momento más, Super Hugo. Vlad, el malo porfiado que nunca se rinde, vuelve a hacer de las suyas. Consigue una misteriosa llave que le permite conseguir otros ítems de una side quest. El anillo de la ira y la corona de fuego. Dos artilugios que por separado no dan ninguna bonificación de stats, pero que juntas vuelven al usuario en uno roto, digno de ser nerfeado. Obtener el anillo nivel 1 es tarea fácil, pero para obtener la corona, Vlad debe derrotar a un jefe que está a 50 niveles por encima, el rey de todos los fantasmas, Variadar, quien reduce su HP a 0 sin mayor problema. Ese rompimiento de costillas lo envía directo donde la familia Phantom, quienes lo apapachan mientras que él intenta robarse la armadura antifantasmas de Jack. Mientras Maddie intenta dejarlo sin Día del Padre, merecidamente. La alarma Ecto-Éxodo suena, una alarma que solo se activa si está por desatarse una invasión masiva de fantasmas. El ejército de Variadark ha llegado. Vlad le revela a Valerie que él ha sido su auspiciador secreto en el Fortnite de fantasmas y le invita a ampliar su repertorio con otro ítem, el Anillo de la Ira. Esto hará que ella se convierta en el nuevo objetivo del rey, dándole tiempo para hacer sus maldades. Todos los fantasmas enemigos semanales de los episodios pasados vuelven a dominar la ciudad. ¡Oh sí! Es de esos especiales, donde los temibles enemigos hacen equipo, pero irónicamente son derrotados más fácilmente que si estuviesen trabajando por separado. Al mismo tiempo la telenovela sigue. Valerie se da cuenta que a Sam le gusta a Danny, esta intenta negarlo, pero Val la interrumpe aseverando que si la gótica no hace un movimiento, ella se quedará con el ectoplasma de Danny. De hecho, en un inesperado giro de tuercas, Valerie, Vlad y Danny hacen team para derrotar a uno de los lacayos del rey. Este, al verse sobrepasado por el trío, paga 5 manás y sacrifica su espada para convocar al mismísimo rey, quien está en busca del anillo de la ira. Cuando llega al campo, activa su efecto especial, el cual es enviar a toda la ciudad a la zona fantasma, con la pobre Valerie quedando toda machucada y provocando una escena algo incómoda. Sí, cuando llegué. Aunque Valerie intenta lanzar el anillo bien re lejos para confundir a los villanos, no sirve de absolutamente nada, ya que el rey lo recupera y se convierte en un ser invencible. Danny se siente culpable y decide usar el prototipo de la armadura de su padre para la batalla final en contra del rey. Valerie quería usarla primero, pero Danny da un cochino golpe bajo, revelando su verdadera identidad a su padre, con lo cual consigue un rico castigo. La nueva carísima skin de Danny le da una ventaja brutal contra sus enemigos, convirtiendo la serie en un pay to win. Lamentablemente la armadura de Danny le drena energía, pero no contaban con la astucia de sus amigos, trayendo a todos los enemigos pasados de Danny a destruir al rey. Danny aprende una nueva habilidad, la multiplicación de Dragon Ball, despojando al rey de ambos ítems, devolviéndolo al sarcófago. ¿Qué aprendimos hoy? Que solo un pay to win puede ganarle a un pay to win.
Vlad le salva la vida a Dani trayéndolo de nuevo al hogar, por lo que sus padres lo perdonan. Otro quien es perdonado es Dani, que por salvar la ciudad pasa de enemigo público a tu amigable vecino nuevamente. El siguiente episodio es un especial de 50 minutos donde Dani tendrá que enfrentarse a sí mismo. Literalmente, estamos 10 años en el futuro donde observamos una muy futurista ciudad de Amity Park. En serio, en solo 10 años, ni Volver al Futuro se atrevió a tanto. Esta ciudad es la única que sigue en pie, junto a la única cazafantasmas que queda, la mismísima Valerie. Todo este apocalipsis ha sido creado por Danny Phantom, de tan solo 24 años, que comen al norte de acá. ¿Quién se ha vuelto malo por un evento traumático en su juventud? Copiar en el examen de aptitud académica. Así es, ese examen que tus profesores dicen que marcará tu futuro y traerá mucho dinero a la escuela, de acuerdo al desempeño de los estresados estudiantes. Dani se roba por accidente las respuestas para este examen, mientras estaba peleando con un fantasma que también venía del futuro. Enviado por los observadores, estas córneas con patas observan el transcurso del tiempo. Ellos quieren eliminar a Dani en el pasado para salvar el futuro. Pero quien se interpone a ellos es Reloj, el amo y señor del tiempo, quien quiere demostrarles que Dani tomará la decisión correcta, devolver las preguntas de Alex. ¿Por qué? ¿O no? Debido a esto, Reloj acepta que tiene que eliminar a Dani con sus poderes del tiempo, manejando el tiempo de Dani a voluntad. Gracias a sus amigos y el poder del guión, muy cerca del combate estaban convenientemente los medallones del tiempo, los cuales permiten cancelar los efectos de Reloj, al mismo tiempo que viajar por el tiempo. El equipo escapa hacia el futuro, donde Valerie encuentra a Dani, aceptando rápidamente que vienen del pasado, al ver que Tucker y Sam están vivitos y coleando, ya que ellos estaban bien tiesos en el futuro. El Dani malo también los encuentra y se da cuenta que estos eventos podían cambiar el pasado, lo que haría que el Dani malo no existiera jamás, por lo que encierra a Dani bueno en el futuro y el Dani malo se transforma en el Dani bueno, volviendo al pasado para asegurarse de que Dani hiciera trampa en el examen para que todo se mantuviera tal como está. ¡Oh sí! Aquí llegan las partes de los viajes en el tiempo que se ponen complicadas y nadie entiende. Pero como siempre decimos por acá, los viajes en el tiempo nunca tendrán sentido. Así que solo apague su cerebro y disfrute. Hablando de dolores de cabeza, aquí viene otro giro algo complicado. Dani encuentra a Vlad en la línea temporal del Dani malo y este le cuenta el origen de la maldad del Dani del futuro. Cuando Dani hizo trampa para la prueba, su profesor llamó a su familia a una reunión en un McDonald's, el cual hizo requete kaboom. Debido a que los contenedores de salsa se sobrecalentaron, no hagan preguntas, recuerden que fue Butch Cartman quien creó la serie. Dani, devastado porque todo esto fue su culpa, va donde el tío Vlad para que le extraiga su lado fantasma, usando los guantes de Freddy Krueger. Lo malo es que el fantasma de Dani era malvado por culpa de su estado emocional actual y aprovecha de robarse el lado fantasma de Vlad, fusionándose en un super fantasma lleno de maldad, tan malo que elimina también a la parte humana de Dani. Viejo, quitándolo de la salsa, esto es bastante dark, porque si es canon que Dani fue quien provocó todo esto, imagina el traumita, monitos de tu infancia más oscuros de lo que parecen, perfectos para Halloween. El Dani malo hace trampa a propósito durante el examen y todo ocurre de acuerdo a su plan. Pero cuando la cita en el McDonald's estaba a punto de llevarse a cabo, llega Jazz a eliminar al Dani malo, ya que ella sabe que no es su querido, amado y verdadero hermanito. Aún así el plan está en curso. El villano aprisiona a la familia mientras el restaurante de las hamburguesas de plástico está a punto de estallar. Comienza la batalla entre fantasmas, pero como buen protagonista de anime genérico, en el último minuto, Dani se saca un nuevo power-up del asterisco, el super grito fantasma, eliminando a Dani malo. Lamentablemente, la línea del tiempo no cambia y su familia es desintegrada por el restaurante de comida artificial.
Cuando todo parecía perdido, llega Reloj y se pega un whiz, regresando el tiempo antes del desastre, dándole la oportunidad a Dani de redimirse, confesando que había robado las preguntas del examen. Con esto, Jazz está orgullosa de él y le dice que ya sabe que tiene poderes fantasmales. Con esto, los dos hermanos se dan un tierno abrazo familiar, pero qué bonito. Valerie y Dani empiezan a acercarse poco a poco, escribiéndose por el Messenger, el WhatsApp de la época, donde hacías que la gente te prestara atención a base de temblores. La relación era tan seria que inclusive la destrozada Sam les da su beneplácito. Todo iba bien, todo correcto y yo que me alegro, hasta que aparece Technus, el fantasma de la semana, a arruinarlo todo. Este puede controlar cualquier artefacto electrónico, tomando el mando de toda la tecnología de la ciudad, incluyendo el traje cazafantasmas de Valerie, haciendo fechorías en su nombre. Después de que ambos tortolitos superaran este apocalíptico escenario, Valerie se da cuenta que no puede estar con Dani, rechazándolo como pareja oficial hasta nuevo aviso. ¡Che, mi madre! ¡Se nos acabó la telenovela! Al menos esta parte. No podemos avanzar a la última historia de este gran show sin contarles una de las historias más tristes. Vlad, en la desesperación por derrotar a nuestro héroe, desea clonar un ejército de fantasmas del mismísimo Dani. Lamentablemente, cada uno de estos clones Dolly son inestables, siendo su existencia puro dolor. La única que ha logrado pasar este sinnúmero de pruebas es Daniela, la clona de Dani. Ella es una buena muchacha, pero Vlad la amenaza de que ella también terminará como sus pobres desechables hermanos si no captura a Dani para obtener su ADN y así poder estabilizarla. Daniela se hace pasar por la prima de Dani, ganando su confianza hasta poder llevárselo a Vlad. Pero en último momento, ella se da cuenta de que Vlad no piensa ayudarla, dejando que se derrita como un moquito. A pesar de que su vida está en juego, ayuda a Dani a escapar de Vlad, para luego perderse en el cielo, a disfrutar de sus últimas semanas de vida. Pero volvería en otro episodio, en donde Vlad le daría caza, utilizando a Valerie, mientras la pequeña Daniela se va desestabilizando poco a poco, hasta que ambos extortolitos hacen equipo para rescatar a la pobre muchacha antes de que se vuelva juguito. Dani logra estabilizar a su clona gracias a una fórmula creada por su padre, por lo que ahora sí que sí, esta vez la pequeña puede ser libre para buscar su verdadera identidad. En su última temporada, Vlad se convierte en el alcalde de la ciudad, haciendo que toda la ciudadanía vote por él, poseyéndolos con fantasmas. Con esto tendría completamente controlado a Dani por toda la ciudad, pero este sería solo el primer paso de su plan para conquistar al mundo finalmente. El segundo paso es conseguir el mapa infinito, el cual le permite teletransportarse a cualquier punto de la zona fantasma. Con solo pensarlo, desbloqueó el viaje rápido. La siguiente parte de su plan maligno es aprovecharse del presupuesto municipal para crear su propio equipo Casa Fantasma, los Blaster Masters, creando un duelo entre Dani y los Blaster Masters por quién es el mejor Casa Fantasmas, en donde saldrán victoriosos el equipo de Vlad, ya que en cada duelo, por alguna razón, Dani quedaba en paños menores o causaba un accidente que rápidamente los Blaster Masters arreglaban. Toda la población comienza a odiar a Dani nuevamente, pobrecito. Sin embargo, aún faltaba por llegar lo peor. Los Blasters detectan una presencia fantasmal en la casa de los Phantoms, culpando a Jack y Maddie por encubrimiento fantasmagórico. Dani piensa que ahora sí que sí, esta es la gota que rebalsó el ectoplasma, y decide entrar de nuevo en el portal para perder sus poderes. Así sus padres no serían acusados y pararía de ser humillado por los demás.
Danny vuelve a su vida normal, pero al parecer nadie está de acuerdo con esto, porque el Danny superhéroe hacía sus vidas más entretenidas. ¿Pero qué? Lo más sorprendente de todo es lo que dice Sam, dando a entender que ya no le gusta a Danny porque ahora es un chico simple y normal, aburrido, corriente y ya no el asombroso superhéroe. ¿Pero qué? Parece no importarte a lo que renunciaste. Sí me importa, es solo que más me importan tú y mi familia. Pero ahora eres uno más del montón. ¡Aléjate de ahí, Danny! ¡Ahí no es! ¡Ahí no es! ¡Butch Hartman! ¿Pero qué pretendías con esta escena? Porque ahora sus amigos me parecen los verdaderos villanos de esta serie. Hablando de maldad, Vlad se aprovecha que es el único fantasma que queda en la Tierra para convertirse en el amo y señor del mundo. Un asteroide viene directo a la Tierra. La única manera de detenerlo es que un superhéroe fantasma vuelva al meteorito intangible y lo haga atravesar la Tierra sin causar daños. Vlad, como es el único que puede realizar dicha hazaña, revela sus poderes de fantasmas al mundo y chantajea a los demás países que si no le dan una desorbitada suma de dinero y lo convierten en el emperador de todo, dejará que la Tierra se destruya. Los países no tienen otra opción más que acceder a sus inmundas peticiones, siendo escoltado por su mismísimo amigo para que salve la Tierra. Aunque al final este se revela contra Jack, diciéndole que no lo soporta, destrozando al pobre padre de Danny. Para la mala suerte del malandrín, el cometa estaba compuesto por una sustancia fantasmagórica que hacía imposible volverlo intangible, destruyendo todos los planes malvados de Vlad para siempre. Con el portal fantasma destruido, Danny ya no puede recuperar sus poderes, por lo cual tiene que recurrir a sus enemigos fantasmas para pedirles ayuda. Estos se rehúsan, y con razón, y aprovechan de paso la debilidad de Danny para hacerlo mierda, sin saber que esa sobrecarga de ectoplasma alteraría su ADN de nuevo, convirtiéndolo en fantasma. Con sus nuevos poderes, al parecer también ganó superinteligencia, ya que tiene un muy buen plan para salvar la Tierra, el cual es hacer a la mismísima Tierra intangible en vez de el cometa. Para esto tendrá que construir una máquina gigantesca que rodee a toda la Tierra con sus tentáculos, para luego hacer pasar por esta todo el poder fantasmal de todos los espectros que habían en la zona fantasma. Danny va país por país anunciando esta noticia para que lo financien. Todos los gobernadores del mundo se unen en son de paz por un objetivo en común: salvar al pobre planetita. Como buena historia de superhéroes, antes de su misión final, Sam se despide de Danny con un tierno besucón. Bueno, hasta aquí llegó la telenovela. La pobre Valerie debe estar retorciéndose de dolor. F por la muchacha, como dicen los jovencitos. Danny y compañía consiguen salvar la Tierra, literalmente convirtiéndose el muchacho en el símbolo de la paz y héroe mundial. Con su familia saltando en una pata por ver al muchacho volver victorioso, sano y salvo, obteniendo su propia ceremonia de conmemoración y todo. Pero nuestro romántico muchacho sacrifica la fama para estar con su peor es nada. O en este caso sería mejor es nada. Viejo, solo te quería por ser héroe. No. Ahí no es, ahí no es. Ay, bueno, ¿qué se le va a hacer? Así termina esta serie con un muy confuso mensaje final. Si les ha gustado este video, me encantaría que me dejaran un me gusta y se suscriban con campanita y todo para que sepan cuando suba el siguiente video. Síganme en redes sociales, abajo en descripción y en el comentario fijado, sobre todo en el Twitch, donde vemos monitos no aptos para el tío YouTube. No le cuenten, muchas gracias por ver hasta el final y me despido. Adiós.